Y hoy viajaremos a la ciudad de Arequipa, la ciudad blanca. Ya nos tocaba salir para conocer y hacer nuevos videos. Hoy les traeremos un video exclusivamente desde Arequipa. Y llegamos a la ciudad de Arequipa. Salimos el 5 de la tarde y llegamos al siguiente día 5 de la mañana. Para viajar a la ciudad de Arequipa, desde Ica tienen que pasar 12 horas. Tenemos que llegar al siguiente día. Si sales, dependiendo la hora que salgas desde Ica, que son 5 de la tarde, llegas 5 de la mañana. Son 12 horas de viaje. Y bueno, hemos venido a la ciudad de Arequipa para conocer algunas calles, el ambiente y la segunda parte del video para poder ir a un lugar turístico que se encuentra en la ciudad de Arequipa. Lugares hermosos que podrás ver y podrás ver las calles ahora en el video. Bueno, ahora toca ir a visitar algunas plazas, a recorrer las calles. Vamos a ir a tomar desayuno, a tratar de ir al mercado. Vámonos. Luego de haberte instalado, llegar al hospedaje donde se tiene que quedar, decidimos caminar algunas calles, ir conociendo, con tal de no perdernos. Y bueno, caminar un tramo largo para poder ir conociendo las calles y siempre guiándote mayormente de tu celular móvil con tu GPS activado para que más o menos sabes a dónde estás yendo y por dónde estás yendo, ya que algunas calles de Arequipa son tranquilas y chévere, pero a la vez para que no te puedas perder o irte por otros lugares. Decidimos caminar irnos a tomar desayuno. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a conocer un lugar, siempre tienes que ir a visitar el mercado. Es algo extraordinario porque sabes que vas a conocer algo nuevo y necesitas caminar, ir conociendo las calles, ir caminando, ir viendo el ambiente, y en verdad se siente súper porque caminas que eres un transeúnte más de esa ciudad. Y aquí, como podemos ver, hemos visitado algunas calles, unas iglesias, y después de tanto poder caminar, llegamos al mercado. El mercado, exclusivamente para que te puedas ingresar, tienes que tener tus vacunas y doble mascarilla. Ya ingresas, te echan alcohol y puedes ingresar. Luego de eso, tuvimos que buscar dónde poder tomar un buen desayuno. Y en verdad encontramos el lugar, y hay una parte en el mercado donde hay varios puestos de juguerías que es diferente a lo que se ve acá en Ica. Ya lo vimos, estuvimos preguntando y vimos la variedad de varios desayunos especiales. En verdad había muchos especiales, hasta con cerveza. Imagínate tomar desayuno con cerveza. Había sándwiches de pollo, de palta, de leche, de huevo. Variedad, en verdad. Y bueno, decidimos tomar desayuno para poder tener energías y poder seguir caminando con la ruta, poder seguir conociendo algunas calles más. Y me gustó bastante porque el desayuno, primer desayuno con un buen juguito, siempre es bueno. Y de ahí decidimos caminar unos cuantos pasos en el mercado. De ahí salimos y bueno, empezó a llover, empezó a caer garúas. Y bueno, lo normal en Arequipa, en estas temporadas de lluvia, pues, ¿no?
Es novedoso que en Arequipa llueva, porque casi todos los días llueve, pero es fresca su lluvia, no está mojada, o sea, no es tan peligrosa. Parece garúa, pero está lloviendo fuerte. Fuerte. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Arequipa. Luego estuvimos caminando por un buen rato por algunos lugares y la lluvia cada vez empezaba, seguía más fuerte, y en verdad es algo natural. Ya uno cuando viaja a Arequipa se acostumbra a la lluvia. Después de eso, de tanto estar en el día caminando y conociendo algunas calles, decidimos ir al centro comercial, un centro comercial bien grande, donde encuentras casi de todo, en verdad exclusivamente de todo. Tiene muchas cosas para poder conocer y visitar, y poder comprar exactamente. Luego de eso, estuvimos un buen rato en el centro comercial, caminando, conociendo las galerías. Y interesante, ¿eh? Porque también encuentras juegos, ropa, variado, comidas, y como podemos acá ver, juegos, un salón repleto de juegos, y es lo bonito e interesante. Luego de eso, de poder estar caminando por el centro comercial, nos fuimos a cenar, una buena cena, un poco de refrigerio, y poder acabar todo el recorrido que hemos hecho en ese día llegando a Arequipa. Bueno, espero que le guste este video que de la estadía en Arequipa. Sé que por la lluvia no hemos podido seguir estando en los lugares o en algunas calles, alguna visita. Y bueno, pues esperemos que este video les haya gustado. Que le den manito arriba, comenten si les gustó el video y suscríbanse. Ya en la segunda parte vamos a ir a visitar otros lugares turísticos. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal Lucky Strand Ica y sigan en todos los videos que tenemos. Hasta luego.